Hi guys, my name is Annie and welcome back to my channel. Today I wanted to do a video totally in Spanish, so from this moment forward I'm going to be speaking in Spanish. Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy en este video yo quiero hablar en español porque yo necesito practicar mi español. Yo estoy tomando un menor en español, no sé cómo se dice en español, como a minor. Por ejemplo, yo estoy tomando un major en biology, biología, entonces un minor en Spanish, español. Entonces, este semestre yo estoy tomando tres clases en español y en las clases yo estoy escritando y escuchando, pero no hablando mucho. Por lo tanto, yo quiero hablar en español en este video. Sí. Me gusta mucho el español. Yo he sido estudiando en escuela ya kindergarten. No sé cómo se dice. Yo quiero tener un trabajar en la industria de la salud. Por ejemplo, un doctor o un, ¿cómo se dice? Midwife. Español es un idioma más necesitario y en los Estados Unidos. También me gusta mucho el idioma y yo tengo interesante en los idiomas en general. Por ejemplo, francés y húngaro y alemán. O la idioma se habla en Armenia. No sé cómo se dice. Yo quiero hablar en español fluentemente. En español todavía es más difícil para hablar en otros tiempos. Por ejemplo, el pasado y el futuro y el subjuntivo es más difícil para mí todavía. Por lo tanto, yo necesito practicar también mis clases. Este semestre son el primero es sobre literatura de España. El segundo es sobre escritura y gramática. Y el tercer es sobre la liturgia de las horas. Este es las oraciones diario en la Iglesia Católica y yo asistir a una escuela católica, una universidad católica. Por lo tanto, tenemos una clase de oraciones y es muy bien y me gusta mucho. Vale, en este momento yo puedo pensar en español y yo puedo hablar en español, pero yo necesito pensar por uno, dos, tres minutos antes de hablando. Yo quiero practicar para no necesito pensar antes de hablando. Ahora yo necesito pensar. Sí. También yo estoy estudiando húngaro
No en escuela, en mi tiempo pues personal. Y yo quiero estudiar francés porque es un idioma muy romántica y muy hermosa. Y húngaro es un idioma muy complicado y es muy hermosa también. Español es un idioma muy hermosa, obviamente, pero no es complicada como húngaro. Húngaro, la gramática es muy complicada y, a mí, español yo he sido estudiando para muchos años. Por lo tanto, yo entiendo la gramática de español, pero todavía yo no entiendo la gramática de húngaro. Pero un día yo aprenderé. Yeah, anyway, so that's pretty much it, guys. I love Spanish and hopefully one day I will become fluent. So yeah, please let me know if you are learning another language, learning multiple languages that are not your native mother tongue. And please, if I'm sure I made many mistakes in my Spanish, so if you are a Spanish speaker and you would like to correct me, please do so charitably, of course. But yes, I definitely welcome corrections. So thank you guys so much for watching, and I will see you next time. Bye.